Representantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema defendieron el fallo ante el caso Colina. Así, el juez segundo Baltasar Morales afirmó que el delito de lesa humanidad no fue denunciado por el fiscal y por esa razón no se pronunciaron sobre ese fondo. Por su parte, el fiscal del caso, Pablo Sánchez, dijo que sí acusó al grupo Colina por crímenes de lesa humanidad ante el Poder Judicial en el 2004. Cientos de personas se reunieron frente al Palacio de Justicia para protestar en contra del fallo de la Corte Suprema, liderada por Wittgenstein, que redujo la condena a los miembros del grupo Colina. El candidato del Partido Republicano, Mitt Romney, expresó su apoyo al derecho a la posesión de armas en Estados Unidos en medio del debate sobre la venta de armas luego del atentado en Aurora, Colorado. No es el momento de hablar sobre cuestiones políticas relacionadas, finalizó. Hugo Chávez informó que Venezuela realizará exploración y producción de crudo y gas en Argentina a través de la minera YPF.